Día 2 de colocación de cocina integral. Ya colocamos los gabinetes, los alacenas, perdón. Ya está con el ajuste aquí para que no se embarre la puerta a la pared. Le pusimos este ajuste. Entonces ya queda separado. Y acá en la esquina, la forma de resolver la esquina, que a veces siempre resultan un poco difíciles de acceder, yo lo que hago es definitivamente cerrarla, clausurar la esquina, pero permitir dos accesos a alacenas bastante funcionales, que es esta y esta. Entonces ya cuando tenga la puerta, ya podrán ver cómo queda en final. Ahorita vamos a proceder a poner los soportes de aluminio para los gabinetes flotados. Ahí en medio no lleva porque va la estufa, esa estufa piso, y acá otra sección.